Queridos salteños, hoy quiero contarles en la situación que se encuentra el sistema de salud de nuestra querida provincia. Mi compromiso con ustedes siempre fue decirles la verdad. Desde que asumí, tuvimos que sortear problemas muy serios con el tema de la salud. Deudas históricas con nuestras queridas comunidades originarias. Un sistema de salud absolutamente debilitado, precario. Pero quiero darles la tranquilidad que siempre este gobernador les va a decir la verdad, por dolorosa que sea, por triste que sea. Pero con la verdad se enfrenta a la realidad. Y así enfrentamos desde que asumimos en diciembre los problemas estructurales que tiene el sistema de salud pública de nuestra provincia. En 8 meses no se pueden hacer milagros. En 8 meses no se puede hacer magia. Pero les aseguro que hoy día puedo decirles que tenemos un sistema de salud que está en condiciones de afrontar hoy, esta pandemia. Esta maldita pandemia, esta maldita enfermedad que afectó al mundo, a los países del primer mundo, que colapsó los sistemas de salud del primer mundo. Vivimos en Salta, queridos salteños, en el norte. Le decía al presidente de la Nación el otro día que con sana envidia veía el sistema de salud de Buenos Aires, de Capital Federal, de Córdoba, de Santa Fe, porque nosotros no tenemos las mismas oportunidades. Pero bueno, trabajamos mucho en fortalecer en estos meses el sistema de salud y creo que lo hemos logrado. A partir de ahí empezamos a trabajar en cada uno de los lugares, municipios, departamentos de nuestra querida provincia. Debo decirles que cada vez que muere alguien, no es un número, no es una estadística. Es un salteño, es una familia entera que sufre. Y acompaño profundamente y los abrazo desde el corazón a aquellos que han sufrido esa pérdida. En el día de hoy se registraron 182 casos en toda la provincia, con un total de casos acumulados de 3.514, y acá está la buena noticia, un total de recuperados de 1.924. Casi el 55% ya están recuperados. Dentro de la incertidumbre que provoca la pandemia, destaco esta buena noticia. Tenemos todos sus datos de aquellos que fueron recuperados y los invitamos a ser solidarios y a donar plasma para así poder ayudar a muchos salteños. Del mismo modo, quiero agradecer a aquellos que ya donaron su plasma para poder acompañar y ayudar a aquellos que así lo necesitan. Aún en medio de esta pandemia, la desinformación y muchas veces la mala intención provocaron y provocan angustia en muchísima gente. Por eso quiero contarles cuál es la situación real del sistema sanitario de nuestra provincia. Tenemos una cantidad de camas ocupadas del 69%, camas UTI, que son las camas de unidad de terapia intensiva, 55%, respiradores, un 30%. Además, tenemos garantizada la provisión en toda la provincia de oxígeno. Y acá está bueno destacar que esto estamos hablando solo del sistema de salud, sin contar los centros de aislamiento que tenemos en el centro de convenciones, que tenemos en Tartagal, que tenemos en Orán y en distintos lugares de nuestra provincia, para aquellos pacientes leves y moderados. El sistema de salud es un sistema flexible en nuestra provincia.
En el caso de colapsar en algún municipio o en alguno de los hospitales cabeceras, tenemos el puente aéreo, que decimos nosotros, es el traslado a distintos lugares donde hay camas para aquellos que así la necesiten en otros municipios. Hemos adquirido más de 50 ambulancias también para el traslado de los pacientes que puedan necesitar una cama cuando en su municipio ya no exista. Es importante destacarlo porque es un sistema unificado el que tenemos y que se va a trabajar de esta manera, al lugar del hospital cabecera en principio y después, si es necesario, para trasladarlo a donde sea. Pero tenemos esa otra posibilidad más dentro de lo que es la salud pública. Quiero hacer un reconocimiento a los médicos, a los enfermeros, a los agentes sanitarios, al personal de mantenimiento, a los administrativos de los hospitales, a aquellos que todos los días exponen su vida para cuidar la nuestra. Pero que el reconocimiento no sea de palabra, porque desde que asumí me di con la triste realidad de que muchos enfermeros, agentes sanitarios, trabajan precariamente, con contratos realmente que nos hacen sentir vergüenza. Hoy, un agente sanitario o una enfermera cobra 12.000 o 15.000 pesos en algunos casos. He tomado la decisión que cobren lo que cobra el enfermero que está en planta permanente. Igual remuneración por igual tarea. Es lo que corresponde. También es importante, y no lo dije, que hemos reforzado las fronteras y hemos pedido a Nación que lo haga y nos acompañe. También es importante que sepan de que hemos hablado con Nación para instalar hospitales de campaña en Rivadavia, un lugar que tanto nos preocupa por sus dimensiones, por su diversidad, por la comunicación, por cómo pueden llegar hasta acá, a cada uno de los hospitales cabeceras. Y se van a montar 5 hospitales de campaña. El problema que podemos llegar a tener son los recursos humanos. Son los médicos, los enfermeros. Hay que cuidarlos más que nunca. Hay que cuidarlos más que nunca y lo estamos haciendo. Para eso necesitamos del compromiso de todos y cada uno de ustedes. Necesitamos del comportamiento de cada uno de ustedes. Dijimos, y lo vamos a seguir diciendo, la única vacuna somos nosotros. Pero no queda ahí. Es nuestro comportamiento. Es cómo nos comportamos. Es que seamos responsables, que seamos conscientes, que sepamos que no tenerle miedo al virus, porque el miedo paraliza, pero sí respeto. Tener miedo a contagiar a un amigo, a un padre, a un abuelo, por irresponsabilidad, por inconsciencia. Por eso es que hemos tomado la decisión de multas mucho más severas y vamos a ser inflexibles en este sentido. No va a haber multas más bajas ni más baratas. Las multas van a tener un solo monto y van a ser de 20.000 pesos para aquellos que irresponsablemente o con inconsciencia sigan sin usar barbijos en la calle, sigan sin mantener el distanciamiento social, sigan haciendo reuniones sociales que están absolutamente prohibidas. Y en el caso de fiestas clandestinas seremos mucho más severos. Estamos trabajando muchísimo y quiero agradecerle a los intendentes, a los 60 intendentes. Estamos trabajando con ellos de manera conjunta para que acompañen, por sobre todas las cosas, en el control de aquellas actividades que están flexibilizadas. Nadie puede decir que en Salta no han vivido en una cuarentena eterna. Esto sería mentirnos entre nosotros. Hemos tenido una normalidad durante 5 meses inimaginable, comparada con otras provincias de nuestro país. Pero esto ha sido gracias al comportamiento de la mayoría de los salteños. Gracias a ustedes que entendieron que lo mejor es quedarse en casa, que lo mejor es salir lo justo y necesario si realmente tienen que hacerlo. Hoy debemos cuidar más que nunca a los sectores más vulnerables, a aquellos que tienen más de 65 años, aquellos que tienen alguna enfermedad, cuidarlos, si es posible aislarlos en su casa,
hay circulación comunitaria. Hay circulación comunitaria. El virus está. El virus llegó. Objetivamente, el que piense que no iba a llegar realmente vivía en otro mundo, porque llegó a todo el mundo. Hoy, más que nunca, les pido, queridos salteños, que nos cuidemos entre todos, que seamos responsables. Estamos empezando el mes de septiembre, el mes más querido por todos los salteños, el mes del milagro, el mes del milagro que va a ser un milagro distinto, como todo este año fue todo distinto y que seguramente quedará en la memoria y en la historia de todos nosotros. En este mes del milagro, donde veíamos peregrinos desde lugares muy lejos que venían a acompañar y a renovar ese pacto de fidelidad con nuestros santos patronos, hoy va a ser un milagro distinto. Pero es el mes de la fe, es el mes del amor, es el mes de la esperanza. Tenemos que transcurrir este mes del milagro pidiéndole a nuestros santos patronos y a Dios que nos acompañen, pidiéndole que logremos pasar rápidamente esta pesadilla que estamos viviendo en todo el mundo. Dios quiera que llegue la vacuna y que sea lo antes posible. Queridos salteños, hoy le pido que renovemos esa confianza y ese compromiso que tenemos los salteños. Que hagamos lo humanamente posible por cuidarnos. Les pido que nos ayudemos entre todos, que estemos más unidos que nunca, peleando contra este enemigo invisible. Lo vamos a lograr, seguramente, con el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes. Porque creo en el pueblo, porque creo en Salta, porque amo mi provincia y porque amo a cada uno de los salteños. Me van a encontrar, a mí, como a cada uno de mis funcionarios, en el lugar donde nos necesiten, como lo estamos haciendo, porque debemos estar al lado de la gente, hoy más que nunca. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y muchas fuerzas, a no bajar los brazos, que hoy más que nunca los necesito con fuerzas y todos juntos, ayudándonos entre todos. Muchas gracias.